Hay varios retos en el desarrollo de aulas interconectadas, pero yo creo que el principal es romper ese hielo, el tema de confianza que existe primero entre profesores y después entre profesores y estudiantes y entre los estudiantes mismos. Si uno rompe ese hielo al principio de todo el proceso, es mucho más fácil desarrollar los temas disciplinares que pues van a ser en todo caso el tema transversal tanto para la profesión como también para la vida diaria. Entonces es un complemento de esas dos cosas. Y yo creo que ese sería como el reto principal. Bueno, algunos retos fueron el horario. Era un poco difícil encontrar que todos nos tuviéramos los mismos tiempos y manejarnos El tiempo, porque mi par internacional estaba en Estados Unidos, en una ciudad donde teníamos una hora de diferencia. Y eso, si bien no suena mucho, para los estudiantes poder cuadrar horarios con una hora de diferencia, a veces era muy complicado. Poder alinear nuestros horarios, claro que por un lado nuestros cursos eran en unos horarios determinados, en este caso los estadounidenses y los de otros países tenían cursos a varias horas, entonces teníamos que tratar de tener un mismo horario a la hora de reunirnos. Uno de los retos más grandes, pues, es obviamente entender cómo esa dinámica de los tiempos, ¿cierto? Pero además también, como surgió el tema de la pandemia, uno de los grandes retos fue cómo incorporar esos temas digitales y de las comunicaciones a la experiencia de aulas interconectadas. Entonces, uno de los grandes retos también es cómo abogar por nuevas tecnologías que ayuden al conocimiento y al aprendizaje de los chicos.